la Universidad de Costa Rica, que ha llenado otra cuadra, y un grupo de jóvenes que por lo menos han llenado dos cuadras desde digamos, la parte del Banco Popular hacia el Parque Central. Entonces, más o menos está apostado así, son como tres columnas y ya en total ya vamos teniendo cerca de cinco cuadras de la Avenida Segunda. Entonces, las tomas, cuando realmente ellos apuesten por las tomas desde alto y se vea todo el panorama, sí va a aumentar ostensiblemente, porque incluso todavía podemos ver que se va engrosando y la gente sigue llegando a la manifestación. Ahora, la gente ha empezado a irse, porque se hablaba de que a la una de la tarde se iba a terminar, digamos, la marcha. ¿Has visto que algún grupo de gente se esté retirando? Lo veo difícil. Yo no veo gente yéndose, las organizaciones todas están ahí sobre la Avenida Segunda, yo no veo movilización. Más bien, al contrario, estoy viendo que va llegando gente a apoyar la manifestación, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Yo veo difícil que esto, incluso he escuchado gente que dice, no, aquí no nos vamos a ir, vamos a estar todavía muchas horas más presionando, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, Sebastián Pedro. Entonces, te esperamos con más reportes más adelante y vamos a tratar de hacer contacto con alguno de los otros corresponsales que pues nos envíen información en este 15N, el día de la marcha nacional defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y pues que te la llevamos en vivo a través de OndaUNED.com. En realidad, incluso la participación con nosotros ha sido impresionante. Agradecemos muchísimo su sintonía, puesto que de verdad ha sido muy fuerte la respuesta que la gente ha estado teniendo con nosotros. Lamentablemente, más temprano les estábamos pudiendo llevar varios streams en vivo de lo que estaba pasando, pero los usuarios que nos reportaron, pues o se les colapsó el internet o se les acabó ya la batería de tanta transmisión que estaban haciendo, pero de verdad les agradecemos la señal. Aquí tenemos unas fotos que estamos viendo de la corresponsal Cintia González. Excelente, digamos, el papel que ha jugado el periodista ciudadano hoy. Por ejemplo, aquí tenemos reportes en Twitter sobre, por ejemplo, Cambronero, que dice: demasiados juicios de valor de parte de los reporteros de Telenoticias empaña la cobertura que están realizando los medios grandes a través de pues los diferentes medios de comunicación. Estamos en vivo a través de Onda UNED y les agradecemos los reportes. Tenemos reportes desde Tres Ríos, desde España. Tampoco hemos podido leer muchos de los reportes, pero sabemos que nos están recibiendo desde muchísimas partes y eso de verdad lo agradecemos montones por pues vernos. Y sí hemos visto que ha bajado un poco la señal, pero por supuesto hasta ahora hay que almorzar. Y estamos entonces pues recibiendo esas participaciones de la gente. Un poquito baja la audiencia a estas horas comparado a lo que teníamos en la mañana, pero pues por supuesto que uno esperaría que a estas horas todo el mundo va a almorzar, pero nosotros seguimos en pie de lucha transmitiendo en vivo y estamos buscando pues más reportes desde el lugar de los hechos. Les acompaña aquí Sebastián Fournier en el Control Master. También tenemos a la compañera Melisa. ¿Tu apellido? López. ¿Ah? López. Melisa López era la compañera que nos acompaña aquí en la producción. Gustavo Solano también en las redes sociales. Y esta cobertura que hemos hecho a través de OndaUNED.com. Tenemos a Sebastián Pedro, a José Navarro, a Elvis Martínez, muchísimos corresponsales a lo largo y ancho del país y la colaboración también de Uno Costa Rica, otro conglomerado que está sintonizándonos y dándonos información. Así que les agradecemos a todos por esta excelente participación. Una marcha que está dando de qué hablar, que está llenando las redes sociales. En este momento vamos a ver los reportes de cómo luce la Avenida Segunda, repleta, pero repleta, repleta, frente a la al Teatro Nacional, y es una fotografía de precisamente Radio Reloj, así que pues enorme la participación de gente. Vamos a tratar de ponerla aquí para que ustedes la puedan ver en la transmisión de OndaUNED.com. Vamos a mostrarles la enorme participación que está teniendo la gente en la Avenida Segunda. Aquí vemos la foto completa que les estamos poniendo en el stream nuestro para que ustedes puedan observar. Y esta la manda
Radio Reloj. Ha sido tal la participación de la gente en esta marcha que se cayó el servicio de internet celular y el ICE está reportando que se está restableciendo con lentitud, pero pues nadie puede negar ya con un colapso de ese calibre en la red celular que esta participación ha sido masiva y que también la participación en las redes sociales lo ha sido también. Así que continuamos en vivo con esta transmisión de Onda UNED. Estamos recibiendo reportes de todo el país. Y pues agradecemos de verdad esta participación multitudinaria que hemos tenido desde los diferentes puntos. Con el colapso de la red celular se nos ha hecho muy difícil recibir información desde todo el país. Saludamos aquí a los compañeros que también nos traen algunos de los equipos. Estamos en vivo a través de ondauned.com con sintonía en todo el país y el mundo a través de internet. Más de 1,000 personas han ingresado a esta hora a la señal de Onda UNED de esta marcha por Costa Rica, por la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estamos viendo, ya tenemos un reporte perfecto. Le damos el pase al aire. Adelante. Hola, ¿qué tal? Aló. Adelante, Cintia. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí ya casi frente a la caja. Realmente está tan lleno de gente que no podemos llegar hasta la caja. Hay al menos 4 cuadras llenas de personas. ¿Aló? Ok, adelante. Continúa con los reportes. Tal vez si podemos entrevistar a alguien que esté por ahí. Claro, eso iba a decir que, bueno, puedo entrevistar a algunas de las personas que están por aquí. A ver, vamos a ver un poco. Hola, ¿qué tal? Estamos en una entrevista con Onda UNED por teléfono, entonces si quieres compartir tal vez un poco la opinión de la marcha, de lo que estamos haciendo para acá. ¿Aló? ¿Aló, adelante? Sí, bueno, hay muchísima gente, se siente un ambiente bastante unido a la gente, mucha colectividad, siento, se nota que, digamos, a la gente le importa y reacciona, se puede sentir. Gracias. Sí, buenas. Otra vez, vamos a buscar también a otra persona más por aquí. Estamos en medio de la calle, bueno, hay muchísima gente, entonces también es bastante complicado porque hay mucha gente, bueno, haciendo sonidos, gritando también consignas. Bueno, es para una entrevista de Onda UNED, estamos por el aire. Sacar la distancia. Ah, un momento, vamos a entrevistar aquí a un señor. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ronald Arrieta. Con Ronald Arrieta, que está también aquí manifestándose. Ahora, bueno, se lo voy a poner un momento. Ah, ¿pero qué me han preguntado? ¿Qué le parece la manifestación? ¿Cómo es el ambiente? Bueno, pareciera que fuera son los principios del despertar después de toda la destrucción de nuestra institucionalidad, que empezó ya en los años 80, cuando nos quitaron el Consejo Nacional de Producción, nos quitaron las juntas de crédito para los agricultores, nos quitaron el Ministerio de Agricultura, desmantelaron el Ministerio de Salud. Se entregó el Banco Anglo, nos quitaron el ferrocarril eléctrico al Pacífico, nos han quitado el excelente sistema de educación pública que teníamos y nos han introducido a toda la empresa privada con todo el ridículo de universidades privadas que existen. Y el pueblo va a lamentar todo ese tiempo que ha estado dormido, pero por dicha que ya se está despertando.
Sí, Silvia, vamos a cortar un momento porque tenemos una entrevista en este momento aquí en vivo desde la cabina de Onda UNED, así que te agradecemos ese reporte y tenemos aquí a Andrés Badilla del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, que pues ha hecho una investigación acerca de la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social. Andrés, contanos cuáles son esos ejes que han generado esta crisis en la Caja Costarricense. Si bien los elementos que forman parte de la crisis de la caja suelen ser muchos y muy complejos, podemos comprender la crisis a partir de cuatro grandes categorías. En primer lugar, la crisis del sistema de enfermedad y maternidad, que debe entenderse como una crisis de liquidez. Es decir, la incapacidad que tiene el sistema para poder asumir los compromisos de corto plazo. En segundo lugar, la crisis de rentabilidad que afronta el régimen de invalidez, vejez y muerte. Estas dos categorías están directamente relacionadas. Posteriormente me voy a referir a ello. En un tercer lugar, podríamos colocar a los privilegios laborales adquiridos, entre los que podemos considerar el pago del 100% de las incapacidades y el tope de las cesantías de 20 años, por ejemplo. Y en tercer lugar, los problemas de la alta gerencia y los intereses corporativos. Ok, ¿por cuál es la relación que existe entre la crisis de liquidez y la crisis de rentabilidad? Puesto que el sistema de enfermedad de Martínez tiene una crisis de liquidez, es decir, no tiene dinero constante para poder asumir los compromisos de corto plazo, le solicita pagos por adelantado al Estado. Tenemos que considerar que el principal deudor de la caja es el Estado costarricense. Ahora bien, como no puede haber una transferencia directa de fondos del régimen de pensiones hacia el sistema de enfermedad y maternidad, lo que pasa es que el Estado pasa esos pagos por adelantado a través de bonos. Esos bonos tienen que ser colocados en el mercado de valores. Ok, al ser colocados estos bonos en el mercado de valores, tiene que esperarse la puja en el mercado para obtener el precio que es el que indica la rentabilidad. Puesto que no se espera la puja, hay una pérdida de rentabilidad para el régimen. Es decir, pudo haberse comprado los bonos a un muchísimo mejor precio si se hubiese esperado la puja de los demás actores económicos. Es una forma, no es ilegal. Es decir, esto se puede hacer. Sin embargo, al no esperar la puja, hay una pérdida de rentabilidad para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Y a la larga es una medida que no es sostenible para solucionar los problemas de la crisis de liquidez de la institución. Otro problema que es muy grave es, si lográramos, bueno, pensemos en el tema de la morosidad, el 10% de los morosos acumula más de 100 mil millones de colones. Aún así, pensemos, si logramos recaudar todos los fondos que se requiera para la institución, ¿solucionaríamos los problemas de la crisis de la caja? Muy probablemente no. Porque hay otro tema a considerar. Los 100 salarios más altos de la caja se reparten casi 8 mil millones de colones. De esos 8 mil millones de colones, un 57% corresponde al pago de salarios extraordinarios, es decir, guardias, disponibilidades y horas extra. Esta medida podría ser fácilmente solucionable con la aplicación de al menos 3 jornadas continuas de labor, lo que no se aplica en los hospitales. Otro gran problema que enfrentamos en la caja son las listas de espera. Las listas de espera suelen ser, por ejemplo, en el caso de Pérez Celedón, que es un caso que analicé ayer, son de 6 años para consulta externa y de 9 años para cirugía. Esto es insostenible y además de que pone en riesgo la vida de las personas. ¿Cómo podríamos solucionar las listas de espera? ¿Qué intereses existen alrededor de las listas? Como las listas no están transparentadas, no sabemos en qué posición me encuentro, es decir, qué número tengo yo en la fila para ser atendido. Además, sabemos que hay biombos, es decir, biombos que las personas pagan para poder ser atendidos y estar en los primeros listos las primeras listas de cirugía, o bien son remitidos a la consulta privada. Como no existe la prohibición explícita para el ejercicio de la práctica médica pública y privada simultáneamente, esto representa un conflicto de intereses para el gremio médico, que tiene un pie en la caja y tiene otro pie en la práctica privada. De esta manera, digamos, las listas de esperas son la forma en que se canalizan, los intereses privados de algunos sectores del sector médico. Otro asunto que vale la pena mencionar es la compra y venta de servicios. La caja, puesto que ha destinado apenas poco menos del 3% de su presupuesto para inversión, es incapaz de poder solucionar algunas atenciones médicas, como por ejemplo las radiografías o los aceleradores lineales. El caso de la radiográfica de Irazú es famoso, pero veamos los costos que esto significa. La atención en la caja con aceleradores lineales de la institución cuestan entre $1,200 y $1,600, mientras que en la radiográfica costarricense cuestan aproximadamente $3,200. Está encareciendo constantemente la prestación de servicios de salud y beneficia a un grupo importante de personas que está lucrando con el negocio de la enfermedad.
Perfecto. Algo que me preocupa es, mucho de lo que se ha incentivado en el gobierno es el famoso turismo médico. ¿Hay alguna, digamos, alguna medición que exista hasta este momento de si eso puede afectar también a la caja? Sé que hubo un momento, sé que en el Alajuela en algún momento estuvo la iniciativa de crear un hospital para que ofreciera servicios, prestación de servicios de turismo médico. Sin embargo, actualmente en las investigaciones que he visto no tengo datos sobre el asunto. Ahora bien, el sistema costarricense es un sistema que es universal y que es solidario. ¿Qué significa que sea universal? Significa que es que, ¿qué significa que sea solidario? Y luego me voy a referir a que es universal. Solidario significa es yo contribuyo acorde a mis posibilidades y me atienden acorde a mis necesidades. Es decir, contribuyo según lo que yo gano. Puede ser poco, puede ser mucho, pero me atienden igual. Es decir, ya sea una operación, ya sea una gripe cualquiera. Universal significa que cualquier habitante del territorio costarricense tiene derecho a ser atendido en el servicio médico, en el sistema de seguridad social de Costa Rica. Si bien no está directamente relacionado con el turismo médico, que es un negocio, sí ocurre que en las zonas periféricas de Costa Rica muchas personas cruzan la frontera para poder ser atendidos en el sistema de salud costarricense para luego migrar. Sin embargo, esta es una discusión de fondo que trasciende un poco el tema de fondo en el que estamos discutiendo la caja, que es la perdurabilidad del Estado solidario y su manifestación concreta a través de la caja costarricense del Seguro Social. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. ¿Cuándo van a tener ya ustedes resultados ya finales de esta investigación? Esperamos que para finales de este año, en el próximo número de la revista Rupturas, aparezca una sección especial sobre el tema de la caja, que incluye una propuesta del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de creación de indicadores ciudadanos para la evaluación de la calidad del servicio del Seguro Social. La dirección electrónica es investiga.unet.ac.cr/rupturas. Ahí pueden consultar. Próximamente viene una nueva aparición, un nuevo número que es a finales, creo que es la primera o segunda semana de diciembre. La segunda semana de diciembre que va a estar disponible ya para el público. Bueno, te agradecemos montones, André Vadilla, que pues lleva investigando varios meses este tema de la caja del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Y nosotros continuamos con más información desde los diferentes corresponsales a lo largo y ancho del país. Esta es la señal especial que te genera OndaUNED.com. Desde la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y corresponsales a lo largo y ancho de la marcha que se está dando en este momento en el centro de San José. Son muchísimas las personas que están participando y que han participado de esta marcha. Estamos aquí también manteniendo contacto con las diferentes fuentes de información que nos han estado colaborando con sus transmisiones y sus aportes. Esperamos que pronto tengamos también imágenes, en directo de varios usuarios de internet que estaban también emitiendo streamings en directo, pero es natural que ya a estas horas del día se hayan descargado las baterías de los celulares que estén realizando la cobertura de esta gran marcha. Y también se ha reportado la saturación de redes celulares que nos ha dificultado montones la labor de contacto con la gente que está por allá porque de verdad que colapsó toda la red telefónica del ICE, era tanta la gente que estaba participando en la marcha que colapsó la red celular y pues eso denota realmente la participación multitudinaria que ha tenido el pueblo de Costa Rica hoy. Especialmente los grupos de estudiantes, de universitarios están por allá manifestándose en el centro de San José. Se reportaban 5 cuadras a